Oye, vamos ahora con la Legarreta. Estuvo en la casa de Mara, ¿no? Ah, sí. Estuvo de invitada y ¿qué crees que reveló? No, pues toditito. Muchas cosas. Soltó la sopa y dijo primero que ha renunciado varias veces a Hoy. Ya dijo, ya me les En varios voy. momentos, sí. Cuando no se siente como muy contenta con los ataques o cuando nacieron sus hijas y empezó ella a vivir estas ausencias, ¿no? Que a veces a las mamás les cuesta mucho trabajo soltar a sus hijos a irse a trabajar, Claro. ¿no? Y entonces dijo que en varios momentos, aparte pues también han cambiado tanto de productor, que en algún momento no se ha adaptado, ¿no? A Roberto Romagnoli nunca se adaptó, ¿no? Terminó saliendo Roberto Romagnoli y no se llevaron bien y no tienen el mejor recuerdo uno del otro. Pero fíjate que cuando soltó la lágrima, cuando habló de Adame, ¿Por qué? cuando le preguntó de Alfredo Adame, dijo: Mara. Y yo, ¿qué está pasando? Y entonces de repente dije: ¿pues será porque le gritó perra? No, 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 que empieza la Legarreta a contar: es que, ¿sabes quién manejó el auto de mi boda? Adame. ¿Sabes quién grabó el video de mi Adame. boda? ¿Sabes ¿Sabes quién a fue a la quién luna de quería? miel? ¡Adame! Y que entonces dijo que cuando, ya ves que a Adame se le soltó la lengua, dijo que lastimó a mucha gente, incluyendo a su familia. Ah, pues sí. Porque tú te acuerdas que Adame, pues decía unas cosas tremendas de Andrea. Y que ella Pues siente. siempre ha dicho que anda con un alto ejecutivo de Y Televisa, que ¿no? por eso está ahí. Y que por eso no la Según corren. Adame, él siente que él salió del programa Hoy Por culpa de por culpa Andrea. de Andrea. Pero fíjate que yo ahí sí soy más team Andrea. Porque, a ver, es que yo no sé si a Adame ya le fallan las tuercas o hay Claro. que afinárselas. Porque la primera etapa de Hoy, cuando acaba, la de Alexis Núñez, corren a Andrea. ¿Va? ¿Y a quién pusieron? No me acuerdo. Y en el cambio de productor, el que se quedó fue Alfredo. Ok, y él la puso. Se queda Alfredo. En eso Andrea se va y hace telenovela, Vivan los niños. hace programa con Marta Carrillo, se va y hace otras cosas. Y luego Andrea regresa, pero ya con otro productor, cuando Alfredo se va, pero Andrea ya no estaba dentro de Hoy cuando Alfredo se va, ¿me entiendes? Es como una cosa rara ahí que tiene Alfredo. No sé, no sé, Rick, parece falso. Y entonces también Andrea contó que ella estuvo a nada de ser la conductora de Vida TV, que primero empezó en Canal 4, luego se vuelve un fenómeno televisivo de las tardes y lo mandan al 2, y que condujo Galilea Montijo. Entonces ella estuvo a punto de quedarse en ese trabajo que se quedó la Montijo. Okay. ¿Cómo Pues ves? es que todo le debe la Montijo. También el otro día dijo que pues ella la recomendó para que entrara o algo así, ¿no? Ajá, Y ahora dice también. que pues como ella no estuvo, pues le hablaron a La vida Galilea. entera le Es debe. más. Y que no se llama Lisbeth como dice Wikipedia. Se llama Galilea, Se llama como Andrea, nada más. Andrea nada más. Nada más Andrea. No tiene segundo nombre. Pero ya ves que Wikipedia luego se equivocan. No se equivoca, lo hacen a propósito. Lo que pasa es que tú puedes ir a Galilea, a Wikipedia y editarlo a tu conveniencia. A modificarlo. Pues que vaya alguien y lo modifique de su equipo, ¿no? Pues como Y que le le corrijan su vale. nombre. También Lorena dice que la edad que dicen ahí, que ni siquiera dice, Que la edad de tampoco es. Lorena, quién sabe cuál edad, cero, no existe, pero ella dice que están en un error. Y yo me fui a ver a Wikipedia y no tenía Y edad. no hay edad No. de Lorena, ¿no? Bueno, No. pues ahí está. Andrea Legarreta soltó la lengua. Soltó la lengua larga. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué más? Pues vamos a, venga la alegría que anda en sus peores etapas del mundo por la calle de la amargura. Yo.